Si te gustan las figuras de acción, no lo dudes y suscríbete a nuestro canal, El Coleccionista de Multiversos. Star Wars, Marvel, DC, Dragon Ball y muchas figuras más te esperan. Así que dale a la campanita y no dudes en dar a like. ¡Ah, coleccionistas! ¡Suscríbete, coleccionista! Y buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal del Coleccionista de Multiversos. Bienvenidos a la review de esta figura de Marvel Legends, Ultron, perteneciente a la Build-A-Figure de la Osa Mayor. Sería ya la tercera figura que hemos visto en el canal de esta wave y la última, porque no me interesa ninguna más de las que hay en esta wave. Es la última y la más difícil de conseguir, chicos. Cuesta bastante y es complicado, ¿eh? Ya os advierto que si la veis, bueno, pues seguramente pues la tendríais que pillar para aseguraros el pillarla, porque es que si no vais a quedar sin ella. Ya os lo advierto. Bueno, chicos, pues aquí tenemos a Ultron, uno de los villanos más reconocibles de Marvel. Vamos a ver la caja, como siempre. Fijaos, me gusta mucho que está totalmente sacado del cómic esta versión. Y bueno, pues ya sabéis que colecciono de cómic bastante, sobre todo en los años 90, y este lo es. Vamos a hablar un poquito de lo que dice justo aquí. Aquí pone robot genio maníaco, experimento científico que salió mal. Ultron es el arma suprema de destrucción masiva y una amenaza mortal para los Vengadores y toda la humanidad, chicos. Pues aquí tendríamos más imágenes de este Ultron y vemos el gran parecido con el cómic, muy bien realizado. Y vemos la mano, o el brazo mejor dicho, de la Osa Mayor, Ultron Marvel, y aquí más sobre esta imagen. Así que nada, chicos, vamos a sacarlo de la caja y vamos a analizarlo en profundidad. Pues aquí tendríamos al malo de Ultron fuera de la caja. Y bueno, antes de nada, recordar suscribiros y dar a like si os está gustando este vídeo y os gusta este contenido. Ya sabéis, figuras de acción a casco porro. Vamos allá con la bueno, el aspecto visual de la figura, que a mí realmente me ha gustado mucho, me ha ganado muchísimo. Es muy noventero, totalmente noventero, podríamos decir. Y bueno, tiene un plateado muy bonito, muy de cómic. Me gusta mucho el efecto que le he puesto de lo que es la boca, ¿no? El fuego este que tiene, o como la materia esta, que yo no sé qué es lo que realmente tiene la boca, pero bueno, mola bastante. Luego la mano, esta mano me encanta, es muy expresiva, muy maligna, muy, muy, muy chula, me gusta muchísimo. Luego tenemos aquí otra mano que es de para agarrar. Vemos los detalles de los pinchos, de los hombros, también, bueno, vemos pues que tiene las sombreras aquí, fijaos ahí la parte trasera. Hombre, en pintura no se han gastado el dinero en esta figura. En lo que se lo han gastado realmente es en el esculpido y los bueno, los accesorios que te vienen. Ahora vamos a ver todas las manos que te vienen, que en total son 5, y aparte, bueno, pues también te viene con esto, así que interesante por ese lado. Pues aquí le tendríamos ya con los puños, ¿vale? Intercambiados, son dos puñitos, muy, muy bien para poner poses de pelea. Y la quinta mano sería la mano izquierda, también para agarrar cosas, ¿vale? No te viene con nada para agarrar, pero si tenéis armas o tenéis cualquier cosa que queréis ponerle, ¿vale? Pues se lo podéis poner sin ningún problema. Y vamos allá con las articulaciones. Vamos a empezar, como siempre, por la cabeza. Giramos 360 grados sin problemas. Bueno, incluso voy a quitar esto porque va a molestar, ¿vale? Vamos a mirar hacia abajo, que mira súper bien. Hacia arriba también espectacularmente bien. Muy, pero que muy bien esta figura. Tiene un poco de desplazamiento lateral, ¿vale? Perfecto, me gusta muchísimo. Brazos, vamos a ver qué tal. Arriba 90 grados sin ningún problema. Giro en el bíceps, también tiene giro de bola, ¿vale? En lo que sería aquí también, ¿vale? Ahí lo tenéis. Y una pequeña mariposa, no sé si lo veis ahí, fijaos ahí, que lo podéis bajar o lo podéis subir, muy pequeña, ¿vale? Pero bueno, ahí la tenéis. Es más que nada, vamos, testimonial. Luego tenemos el codo, veis, sin spinless, con lo cual fantástico por ese lado. Gran trabajo de Hasbro. Vamos a ver la muñeca, muy bien, la gira, la sube, la baja, perfecto. La muñeca, me gusta mucho. Y luego tiene un maravilloso, vamos, una maravillosa noticia para mí, que es la ball joint en el pecho. Fijaos, hacia atrás súper bien y adelante súper bien. Desplazamiento lateral espectacular. Así, sí, Hasbro, así tenía que ser todas. Y luego aparte tiene todavía, bueno, ya sabemos, la rémora esta del corte feísimo en la cintura. Pero bueno, oye, poco a poco también, ya os digo, podéis ponerle así y, oye, pues no pasa nada porque ya no se ve tan feo. Así que perfecto.
Luego tendríamos las piernas, apertura muy buena, hacia adelante bastante bien, hacia atrás culo duro, con lo cual nada, pero sí tenemos doble articulación en la rodilla, que también vemos que es pinless, maravilloso trabajo de nuevo en ese sentido. Tendríamos un corte en el cuádriceps que está muy bien disimulado, ¿vale? Gracias al color, pues que es todo color metálico y no canta mucho. Y luego, en vez de ponerlo aquí en el gemelo, que es lo que suelen hacer, lo han puesto en el tobillo, mucho mejor, para que no se note tanto el corte y parta en dos a lo que sería el gemelo. Buena idea de Hasbro e impresionante. Por eso digo que esta es de las mejores también de la Wave, porque tiene una tecnología buenísima, te viene con tres manos intercambiables adicionales y se me cae de cabeza, y también te vendría con el efecto, así que muy bueno este Ultron. Y vamos allá con el tamaño de la figura de Ultron, el punto que, bueno, pues he escuchado, hay más quejas, ¿no?, sobre ello, 16 centímetros y medio, ¿vale? Bueno, pues sí, puede que sea un poquito bajito, ¿no? Pero yo creo que está bien, sobre todo si lo ponemos con las SH Figuarts, que vemos aquí, que queda bastante bien en escala. Y bueno, si le ponemos en el modo humanoide, realmente es la altura que debería tener, más o menos como Tony Stark, así que, bueno, pues no creo que sea un punto tan negativo como había escuchado, pero bueno, ya sabéis, si os mola que sea Ultron más grande, tipo el del UCM, que sí que es verdad que es más alto, pues nada, lo ponéis aquí con nuestros amigos de SH Figuarts y arreglado, ahí lo tenéis. Y aquí le tendríamos a la derecha con NECA, la tortuga ninja Donatello, ¿vale?, de 7 pulgadas, y a la izquierda con el Batman más chungo de todos, el Flashpoint de DC Multiverse, también 7 pulgadas de McFarlane. Y vamos con las conclusiones finales de la figura de Ultron, chicos. Sí, me ha gustado bastante en líneas generales, ¿vale? De hecho, es una de las figuras más redondas en cuanto a tecnología implementada de las figuras masculinas que he visto hasta la fecha. Diría la que más, sobre todo porque ha mezclado el pinless con el ball joint del pecho y una movilidad de cuello espectacular, hacia arriba, hacia abajo, muy pero que muy buena. También tiene 5 manos intercambiables, ¿vale? O sea, muy buena posibilidad, buenas piernas. Me ha gustado mucho, chicos. O sea, me parece la mejor de la Wave, en serio. O sea, para mí esta figura realmente tiene una nota, va a tener una nota altísima. Eso ya os lo avanzo. Lo único negativo, que bueno, falla casi siempre en estos Marvel Legends, es la cintura, ¿vale? La cintura, esa fea articulación de cintura que tiene, pero el resto es una maravilla. Por eso mi nota final de esta figura va a ser un 9, chicos. Un 9, un sobresaliente de figura. Este Ultron, también el problema que tiene es encontrarla, porque está realmente difícil. En Amazon está súper cara ya, por lo menos aquí en España. Encontrarla por ahí ya está bastante agotada casi todos sitios. Yo la verdad que fue cazando por Madrid, que la vi, y no te creas tú que quedaba una solo. O sea que complicada, y no me extraña el porqué, porque está realmente bien hecha. Si sois amantes de la serie de los 90, los cómics de los 90, creo que es una must have que tenéis que tener en vuestra colección. En cuanto a pintura, pues obviamente no puedo quejarme mucho, simplemente, bueno, pues tiene los ojos rojos y poco más. El efecto de la boca le da un rollo bastante chulo y no se le puede decir más. Te viene con dos manos para agarrar, que realmente, bueno, pues si quieres agarrar algo, pues lo puedes poner. Y luego, ya sabéis que pertenece a la osa mayor, viene con una mano que ni siquiera la he sacado, porque bueno, como no la voy a completar, pero para enseñarosla y que veáis el tamaño de esta osa mayor, que sigo sin entender muy bien para qué la han puesto, pero bueno, ahí la veis. Ahí ves el brazaco, ¿vale? Muy bonito chal, pero a mí no le veo ningún sentido, no le veo, vamos, no es una figura que quiera añadir yo a mi colección. Así que nada, chicos, me dejáis en comentarios qué os ha parecido esta figura, la nota que le vais a poner y los porqués de esa nota. Si es buena, pues porque es buena, y si es mala, porque es mala. Me gusta leeros. Y nada, recordad dar a like, suscribiros, dar a la campanita para que os avise de nuevos vídeos. También recordad mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, y mi página web www.coleccionistamultiversos.com. Y no olvidéis también de mi Telegram, que vais a encontrar esta y muchas figuras de acción. Nos vemos en un próximo vídeo en el Coleccionista Multiversos. ¡Hasta la vista, chicos!